Hija, ¿qué haces aquí sola? ¿No te apetece dar un paseo? Vinieron a buscarme el padre Gonzalo y María para ir a pasear, pero quise esperarle. Pues aquí me tienes. Bebo un trago de agua fresca y nos ponemos en marcha. ¿Prefieres montar o dar un paseo? Tengo una yegua joven, pero muy dócil. Padre, lo que quiero es que usted me hable. Aurora, ¿qué te ocurre? ¿Qué te preocupa? Había pensado ir esta mañana al cementerio a llevarle unas flores a madre. Pero me dijeron que no está allí. María y Gonzalo, ¿verdad? Les pregunté cuál era el motivo, pero no quisieron darme más explicaciones. Creyeron que debía ser usted quien lo hiciera. Están en lo cierto. Me siento. ¿Qué sucedió? ¿De qué murió? Hija, tu madre te dio luz en la quebrada de los lobos. Allí se puso de parto sin pretenderlo. Y fue un parto difícil. Sufrió mucho, perdió demasiada sangre. Y allí murió. Sin más ayuda que la poca que yo pude ofrecerle. Sus últimas palabras fueron para ponerte a salvo, hija. Y eso hice. Te traje al pueblo para que te cuidaran y alimentaran. De otro modo, tú hubieras corrido su suerte, hija. Y en ese caso, yo también. Pues de perderos a las dos, yo me hubiera quitado la vida. ¿Y mi madre? Cuando te puse en buenas manos, regresé a la quebrada. Mas había desaparecido. Es que eso no puede ser posible. Yo tampoco le encuentro explicación, hija, pero así es como ocurrió. La busqué entonces y continué haciéndolo cada día durante 16 años. Fue inútil. Jamás encontré el más mínimo rastro de su cuerpo. ¿Y su tumba? Don Anselmo tuvo la idea de erigir una lápida en el cementerio para poder tener un lugar donde visitarla.